cuando te miro, te miro, te miro, me olvidó del mundo y de mí Maravilloso, es gracias, sí. ti, tanto contigo, 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 me siento feliz Hola, buenas noches. Más bonito es reencontrarse con ustedes en riguroso directo, día 25 de abril, terminando el mes y terminando muchas cosas. Eh, en esta que es su casa, Canal 4 Tenerife, Canal 11 en la Isla de La Palma, y nos pueden oír a través de Canal 4 Radio, eh, que hay mucha gente que nos sigue ahí. Hoy tenemos buenas, malas y regulares noticias. Como siempre, bienvenidos a No Corras que es peor Lewandowski. No, perdón, No Corras que es peor. A mí ahora ese nombre. Estoy mal. Saben que se pueden poner en contacto con nosotros en C4TF al 27675. Un mensaje de lo más barato que hay. Y tenemos en cuenta su opinión y además le agradecemos enormemente. Don Juan, antes que nada, felicidades por la presentación de su libro, todo un éxito. Muchas y muchísimas gracias. gracias por estar aquí y mi disculpa por no haber podido ir. No se preocupe. Por estar de farra. Porque próximamente habrá otro. Bueno, cosa de la que me alegro. Por fin no suben los impuestos, es que usted es medio brujo. Lo dijo aquí, lo adelantó. Yo solamente dije que el 26 era un viernes negro, igual que para Portugal. El 25 de abril pero, es un día grande porque está la negro. revolución del arroz. De de el martes, el miércoles, el jueves. Pero el verá el... usted mañana como... como todos nos saben? han dicho que no nos harán nada. No, más. ¿Más? No corra. No corra, Lewandowski. Ay, Dios mío. Eh, don Pedro Martín Calero, muy buenas noches. Muy buenas noches, don Jorge y compañeros. Y un saludo muy especial a unos amigos de los Ralejos también algunos amigos del Puerto de la Cruz y familiares, hay ah, un amigo muy especial que tenemos todos nosotros en la brotada. Saludos para todos ustedes y disfruten del programa. Muy bien, muchas gracias. De nada. El lunes tenemos un tenderete, Pedro. Sí, señor. Estamos invitados a un tenderete. Muy bien. Hola, Roberto. Buenas, buenas noches. Buenas noches, don no. Jorge. Me tenés? llamo Jorge Vargas Lewandowski Fariña. Yo, si no, fuera, si no fuera por las connotaciones del nombre, me llamaría Robén. Pero ahora que le haya mandado cuatro un polaco. ¡oh! Okay. No, oré, oré, no, oré. Bueno, cada uno, cuando vea cómo es lo que dijiste antes, cuando vea. No hay sí, que. Cuando te rías del vecino, no te rías del vecino, que lo tuyo viene de camino. Pues por eso pasó. Yo pasé un martes negro. Martes negro, aguanté lápida. Hasta que le escribí a una y dije: sigue fabricando mamá. Ah, al final no hay... cada uno tiene lo que se merece. Lo que se merece. Que evidentemente. Se merece. Y los dos equipos hicieron todos los méritos del mundo. No hablamos de fútbol hasta el próximo jueves. Para, para estar donde <laughs> está. Nada más el que está allá en PlayOff y adivino al <coughs> eh, Doña Doñadora, buenas noches. Antes que nada le tengo que decir que me siento Celestina con usted, no porque me haya vuelto lesbiano, sí. sino porque esta es la avalancha mensaje y piropo que El último del señor Pallero que le diera un beso. Sí, Apretado, adora a la senadora, íntima amiga de él. Yo, yo no yo no puedo darle, soy un hombre tímido, no puedo darle un beso apretado. No, pues, payero, gracias. Ya hace unos meses que no nos vemos. Si no, no, sabe no sabe la vamos. suerte que tiene. Gracias. <laughs> no, pues, compañero, no discuto mucho. Mira no, qué no, cosa no, más. No cubrí. sabe la suerte que tiene meses sin ver a payero. <laughs> No, pero buena gente. Y sí, bueno, ya que quien nos está mirando, Buenísima. lo mismo. Ah, y por cierto, perdona toda la cantidad de gente que me felicitó el día de San Jorge, que coño San Jordi ni nada. San Jorge. Pero los catalanes se quieren apropiar. Yo, pues los catalanes nada más que me tiran. Al... ¿Por qué? Pues, pues, ese. Porque Jorge. San Jordi pero, es nacido en Cataluña, Jorge. Eh, no, hombre. San, Jordi, no. San Jorge, que mató al dragón. Sí, sí. Pero patronos también. Hola. Bueno, no quiero discutir. A mí no me llama nadie, Jordi, no me da la gana. A mí no me llama nadie, George, lo admito, Jordi no. <laughs> eh, perdone a todos los que me mandaron mensajes y tal, pero cambié de teléfono y fue un... pollón. Pues yo soy más torpe para eso. Que... Ahora no, ahora ya tengo un teléfono de la NASA. Olvido dormir, ombligos. <risa> <risa> Estoy dormido. Hoy vamos a hablar de eso. Y tendremos nuestra sesión también de los tranques de la tele. Ahora con unos calcetines. Cuando le explique lo de los calcetines. Ya eh, lo del PRI ya lo han comprobado. Y, y mándenos, llámenos y nos digan si tenemos razón o no. Tremenda estafa. Y con, le, con el tarot. Ay, mi cabeza. Entonces Silvio, muy buenas noches. Buenas noches, Obonanit, George.

Ay, mi cabeza. Si la culpa la tiene don Juan. ¿Qué he hecho? Empecé antes de empezar la semana, ya, me, ya me, tra, me llevó usted a oír al señor Olarte y ah, quedé encantado. Por cierto, señor presidente del gobierno de Canarias, recíbalo hombre, que él también fue presidente de Canarias. Y de paso, don Manuel Hermoso, que tampoco no lo recibe. Ah. ¿No lo recibe quién? Don, don Paulino? Paulino. A Manuel Hermoso. Bien hecho está. <laughs> Lo no ah. recibe a los expresidentes. Bueno, yo, gracias por si ejemplo, recibe. con Olarte me gustaría que lo recibiera muy pues, simpático. Y, pero al otro, el dentadura de de móvil. <laughs> Tremendo carro mato. Así el coche me lo tiene destrozado cada vez que paso por la avenida esa, Manuel Hermoso. No entré el túneles. No, lado. pues, pero después me encuentro en el auditorio de Dan Martín y hace el coche. Vamos, <risa> <tacho>. <risa> Sale tirado de ahí. Pues gracias, tú. Como, tú? Decí, como decía mi hijo, Jorge, la zona de libro Y ve si esa zona mueve mal auditorio? siempre. No pasa. ve el auditorio. Pero vamos a contarle a la gente una cosa antes de No, porque lo tapa un. Okay. Ah, sí, sí, sí. sí. Okay. Mire, lo del túnel ya está bien. Don Cecilio lo sabe. Yo salí hoy y tardamos más del túnel al auditorio que del auditorio aquí, no porque hemos venido como un tiro. Ahora tiene allí tres. Ábranlo ya, caras duras. Carota. Decían que esta semana lo abrían, sí, pero sí, así, La semana así, se acaba. A, así llevan dos años. ¿La Jorge, semana se ¿sabía acaba? ¿Que el coste total de ese túnel, total, no del mantenimiento, con lo que se invirtió en ese túnel, pudo haberse terminado el anillo insular? El anillo es para las bodas, viene después. Están ya, buscando Es los increíble, músculos. porque al final no deja de ser una calle en un municipio. En un momento que allí lo necesitábamos. ¿Su sí, opinión? porque tú vives al otro lado. C4TF2, apóyame. 27675. Vamos, vamos a empezar hoy, pues yo creo con la cosa al Congreso, esto es democracia, esto es democracia, y si es lo que yo digo. Ahora, una serie de violento, hay gente buena también, pero se, se reúnen, hacen un, una pandillita y a tomar el Congreso, venga, a quemar contenedores, a joder tiendas a quitar la, la actividad empresarial en esa zona uh -huh. y a ocupar el Congreso. Yo digo, esto es democracia. Pregunto, yo les hago la primera pregunta de la noche. Sí, es democracia. Es que no hay, no hay sí, es posibilidad, es vamos a ver. O sea, la toma al Congreso es democracia. Vamos a ver. No, vamos Entonces, ¿qué ver. diferencia? No, espérate que la, la senadora me conteste. Dale, se va a ¿Qué diferencia hay con lo de tejero? mucha Muchísima. Porque Tejero quería cambiar un sistema. ¿Y ellos qué quieren? Y ellos quieren reclamar al sistema un cambio. No, 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 no. no Dentro no, no. del mismo sistema. Mira que mira que, mira que, que llamo al teléfono que Me es. Llama es, donde tú quieras. Esto es, y digo. En digo. Pretensiones de los manifestantes. Escucha, pretensiones de los manifestantes son legítimas. Las formas puede que les pierda. Cuando tú agredes, desde el momento que tu discurso es agresivo, sí. pierdes todas las razones no, no, posibles. No, es sencillo. Entonces, Bien. eso es democracia. No, no, vamos a hacer una ronda. La si democracia no queremos, permite que yo, yo no me manifieste autorizadamente, porque tienes que no pedir está autorizada. Permiso. No lo hubieran autorizado ni un Eso solo lo autorizo, no lo autoriza y así no, no, la, la delegada gobierno la que hay en Madrid Es menos. concreta, yo no quiero La pregunta es muy sencilla. Si sí, es todo democracia. El mundo tiene derecho a manifestarse, si no es violento. Claro, ya está. Si es violento, si le tiran una y Esa es la forma que hablaba. al que detienen? ¿Detendrán al violento al que se manifiesta? No. Pero ¿quiénes son estos? Los antisistemas. No son los pero, antisistemas Jorge, Yo, yo no creo entiendo. que es la sociedad Jorge, que se no... está volviendo antisistema. Claro. O, o si sea, si la actitud que está tomando el gobierno. O sea, con es, nosotros, si el sistema de va a El eslogan me lo inventé yo. Vamos no. como manadas de leones a tomar el Congreso. Sí, pero los de los leones por los leones que están fuera del Congreso. No. Si manadas de como leones. Monos. Estos no. serán pero violentos. Era, eh, son de piedra. Eran alusión a los leones que estaban allí. Estos serán violentos. El que vaya a actitud violenta. No, yo les voy a recordar solamente una frase del presidente del Tribunal eh, bueno. Supremo y lo dijo esta Ese semana. Ese es un caradura. No, no, Ese no, no, es no, no. Ah. Ese es un carota. Ese es un carota. Que justifica la violencia. La, la actitud no, 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 porque dijo los escraches no violentos. Pero qué es un escrache? A ver, yo no yo parlemos francés. Hablo inglés un poquito. No, porque estos es Perfectamente casi perfectamente italianos. a quién, Alcamarlengo. lengua El hambre es crack. Persona que se gandule. acerca a otro para preguntarle por qué lo suyo no funciona. Esa, Esa es la definición. Nada sí. más. O sea, usted también bebía sí. las declaraciones del claro, señor. Yo creo que está bien dejarle las cosas muy claras. No, dijo Al Poder Ejecutivo de que no todo es delito. No, Eso. no. Pero si él dijo exactamente son. Manifestación Un a la Derecho libertad de, de libertad de manifestación, ¿Sí? de, es de... De, de manifestación. De expresión. Y, y de manifestación. expresión y después lugar, cogen. Y después cogen. Y después cogen. Al que habla algo que no está de acuerdo. No se pierdan esta noche. Lo único que lo, único que lo cuenta que es este programa. Que por cierto, muchas gracias. Que hemos crecido mil televidentes más. Gracias al equipo de, 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 todo, de todo este canal. Y estamos muy cerquita del primero pero con un cuarto de, Pito la de, gasto, Pito la un cuarto de gasto. O sea, 200, mil. 226 mil personas nos ven. Dios. Son unos cuantitos, así aquí, hombre. Y no vamos a cambiar la línea. Hoy me querían echar a pelear con un compañero que si sí yo estaba en contra de los telemaratones, mire, yo no. Yo no. Yo no estoy en contra de los telemaratones. Yo lo único que he dicho aquí. Que no creo, y que los bancos de alimentos han sido un negocio. A mí, por ejemplo, yo no tengo celos con ninguna televisión, yo creo que por eso crecemos, porque no tenemos miedo al nombrar quien, que el día 29 de mayo, pues, eh, mirame televisión, voy a hacer un telemaratón en la Plaza de España. Pues me parece fenomenal, y si se recauda eh, comida y llega a quien lo necesita, chapó, y yo lo aplaudo y lo apoyo. Yo lo que no apoyo es los negocios de los que llevan allí la comedia, pues se la llevan otra vez para desgrabar y engañar y, y va a parar a los sitios que no tiene que ir. Eh, con eso lo, O sea, no me yo ya no me peleo con casi nadie. Por cierto, lo de la Fundación de Caja Canarias si a usted le interesa cómo nos mamaron una entidad, lo va a saber aquí, por capítulo. ¿No? ¿Y lo de los ¿Qué hay? Y lo de los médicos. Les voy a contar algo surrealista con los médicos y la sanidad. Algunos médicos, ¿no? Pues otros se están dejando la piel y a los jóvenes se los llevo a Ecuador por 3.000 euros al mes. Pero bueno, terminan con estos demócratas que quieren asaltar el Congreso. Yo, Yo me... les regalaba a cada uno un tricornio de la Guardia Civil y un bigote para afuera entero. Venga ya. Yo a mí me gustaría. Venga ya, asaltar el Congreso, que hay que tener un respeto, que ahí, es... ahí hay gente elegida. Otra cosa es que seamos tontos y lo hayamos elegido. Yo a mí sí me gustaría me gustaría plantear un, una, una reflexión y es cuando hablamos de democracia estamos hablando efectivamente de libertad de expresión, es decir, de la posibilidad de decir lo que nosotros queremos decir. Pero que no expresarnos... hay que ya lo dije el otro día. Pero lo que nosotros queremos decir mm. sin que tenga que devenir ninguna consecuencia por nuestras ideas y defenderlas. Pero claro, es que en el momento que usamos la violencia para defender nuestras ideas, sí. estamos pasando de libertad de expresión a imposición porque estamos perjudicando a terceros. Y la libertad de expresión, como todo en esta vida, es decir, como, como en cualquier tipo de sociedad, en cualquier tipo de estamento, es absolutamente necesario que se rija por unas normas, porque la, la, la condición humana sí lo exige. Nos gustaría que no fuera así, que todos nos guiásemos por comportamientos éticos comunes y válidos, sería fantástico, pero... Olvidémonos, no somos ángeles, no somos ángeles Roberto. ¿no? Entonces, hay que perdonarme. Sí. Yo le ruego ¿Qué? que terminen con este discurso, ¿eh? no, sé, sí. Oh, ¿sí no, o no, no, no. No, entonces. No, que hay cosa más importantes. Entonces, yo jamás entenderé como democrático aquel que se dedica a quemar contenedores. Aquel que no se ajusta en sus, en, sus en sus planteamientos doctrinales en sus planteamientos ideológicos a los caminos que la ley le abre. Sobre todo cuando además le dan. El pie de recursos, es decir, oiga, no, pues no me han admitido a la manifestación, pues para eso tengo la vía judicial para exigir las responsabilidades a quien sea. Sí, pero Roberto, yo noto una cosa. Dora, no no, sí. no, 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 no. no. Vale. ¿Alguien más por aquí? Sí. No, estoy es de paso, pues si no se nos vale. va medio programa en esto. ¿Tú uh. consideras que es democrático? Yo, Roberto, no, 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 no. Hay cosas. No, no, Dora, o sea, no quiero no, más no. opiniones. Yo si creo... no, no. Es que si no, perdemos el tiempo en esto que y hay un montón de cosas aquí que nos atañen a lo de aquí. Yo creo que el Congreso es el máximo representante de la, demo, de, vamos, la defensora de la democracia en este país. Hay unas normas ya para hacer las manifestaciones a cierta distancia del Congreso. Yo soy partidario de todas las manifestaciones, de, del tipo que sea, siempre que son autorizadas y son correctas, no son violentas. Pues es, es, es otro de los signos y, lo, y, y el poder que tiene el pueblo en la democracia para poder protestar ante cualquier cosa que no le guste. Pero es que en el caso de la manifestación esta, es que antes de la manifestación ya están habiendo amenazas de todo tipo en los medios, en los medios sociales, ¿no? Y en las últimas manifestaciones, la, todos los destrozos que han habido, pues, eh, pues gran parte del pueblo no quiere, no quiere ese tipo de, de protesta. Estoy de acuerdo con cualquier tipo de protesta porque yo he estado en manifestaciones y he vivido muchas manifestaciones ante el poder. Pero dentro de una normativa y respetando a los demás, porque generalmente en este país, salvo las grandes manifestaciones que se hizo cuando migraron en blanco, todas las demás manifestaciones son minorías al lado a, de la A los que de... me llamaban loco, de los que presumen de que desde que tienen 11 millones de votos detrás, si no hubiéramos ido a votar, no podían presumir de eso. Vamos con otro tema importante. La cifra del paro ya no es dramática. Es escandalosa, criminal y todos los adjetivos que le quisiéramos sí. poner. Eh, bueno. Nunca en España ha habido 6 millones doscientos y pico mil parados. Veintisiete ¿no? Un 27%. Y como dice el otro, virgencita, virgencita que me quede como estoy y todo llama a que va a haber más. Bien. Vayan pensándoselo del paro. no, no, porque quiero entrar. Mire, hay algo que nadie explica, y yo se los voy a explicar, que es gravísimo. Están hablando con lengua trapo. La fundación de Caja Canarias. El tribunal le acaba de la razón al gobierno. Entonces la gente que está atrincherada ahí, caso del señor Álvaro Arbelo, expresidente, es que ya el señor eh, Ortiz, consejero de Hacienda, dice, es que ahí dejó caer que ahí hay cosas medias raras. Mire, a mí me han dicho que la gente está encargando contra la Caixa. la Caixa... Gracias a Dios que vino la caixa. Lo que tiene que ser, salir el señor Álvaro Arbelo, enterrador de la caja, entre otros, es explicar por qué. ¿Por qué me dices a mí que el porcentaje de las casas de Tenerife, un gran porcentaje, hoy son de la caixa? De las viviendas. Explíqueme dónde está el dinero de caja canaria. Explique usted, señor Arbelo, dónde fue, qué, había, qué criterios había para conceder créditos, a quién, quién mandaba ahí consejeros que, hay, que iban, cogían los 500 euros y se marchaban y subían al Consejo de Administración, una caja politizada. Explíqueme usted, ¿por qué un presidente del gobierno de Canarias que lo apoyó para que usted fuera, que le dejó cambiar hasta los estatutos de la caja? ¿Cómo fue la negociación con Rodolfo Núñez para que Rodolfo aceptara irse? ¿Cómo fue la negociación para cambiar los estatutos de la caja? Para que Adán Martín, en la gloria a usted, pero gracias a Dios, no entrara. Bueno, no sé quién era peor. Tiene usted que explicar muchas cosas. Y señor González Ortiz, no me hable con medias lenguas. El escándalo ahí puede ser tal. Como lo de el Puyol, esos sí son inteligentes, no uno. Con una empresa donde solo trabaja una mujer, en un día ganó 12 millones de euros y no está en el talego. ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Y ya está bien! Y usted, que enterró la caja, cambió los estatutos para seguir mangoneando ahí, sigue en la fundación. Espero que ya lo echen a gorrazo, hombre. Pero no sin antes quiero saber cuánto se va a llevar de indemnización. Y todo lo que pregunté antes, yo lo sé. Y lo voy a contar, pero la obligación es que lo cuente usted y los políticos, porque uno ya está cansado de hacer de tonto. Las cosas que van a salir, señor Arbelo, las cosas que van a salir, usted lo sabe, lo de Teisol que me llamó apurado, Ole oh, no digo me eso, metí la pata, 300 millones de pesetas, es pecata minuta. Y vamos a ver lo que había de, de, de patrimonio, qué edificios, qué fundación, cuál es el rollo de la fundación, la obra social, todos los viejitos metiendo la perra en cada canario. Y repito desde aquí, la Caixa no tiene culpa ninguna, es todo lo contrario. Para ellos un negocio, fue un negocio, pero gracias que vinieron. ¿Se va a llevar usted una millonaria indemnización ahora, don Álvaro? El dinero solo sirve para una cosa, don Álvaro, para gastar. Yo voy a contar sus tropelías. A Dios pongo por testigo, aunque sea lo último que haga en mi vida. Pero por capítulos, como le gusta a usted, joder tranquilo, amargarte, anularte, echarte, mat matarte, no de forma física, sino profesionalmente que está en rojo media peseta, quítale las tarjetas. Así lo voy a hacer yo por capítulo, señor Arbelo. Mire, una vez me dijeron que era usted la peor persona que había en la isla. Acompañada de uno muy cercano a usted también, y nunca me lo creí. Hasta que al final el diablo luce el rabo. Pero yo quiero al gobierno, ya exijo al gobierno, que dé explicaciones de por qué esto. He dicho. Y creo que es un tema importantísimo para la isla de Tenerife y para la provincia en general. Ya está bien, hombre. Todo el mundo miedo, miedo, miedo. Una de las cosas que dijo usted, que yo creo que nos llama la atención a todos los habitantes de aquí de Tenerife, es: yo creo que eh, los impositores de la caja de oro y los habitantes quisieran saber algo porque se llegó a donde se llegó. Porque yo lo que tenía idea desde la época que se tragaron la caja de oro de La Palma. Después cuando los follones con la isla de, la, de Gran Canaria, con la Caja de Ahorro de Las Palmas, eh, siempre, y siempre nos decían, o queríamos nosotros entender que, que la nuestra era la mejor del mundo. no Yo de todas formas, yo me, me llamó mucho la atención cuando la fusión con la Caja de Navarra, que se produjo Banca Cívica, y cuánto costó esa fusión. Yo creo que eso tiene el, este pueblo necesita esa explicación y después... ¿Dónde hemos llegado? Y como dice don Jorge, bendita la caisa que se ha llevado toda esta banca cívica, porque si no, Dios sabe dónde, ¿no? Entonces yo creo que el, el pueblo este, su casa de ahorro, su, su caja de ahorro tan querida, este pueblo necesita una explicación, ya está bien de hacer y hacer y hacer, y los tontitos nos quedamos en casa, no, porque era nuestra casa de ahorro, la casa de ahorro que, que mi padre metía el dinero. Entonces, como dice don Jorge, el director del programa, señores, este pueblo necesita algo más y yo creo que no es difícil saberlo. Nosotros queremos saber qué es lo que ocurrió con la casa de nosotros y el pueblo de Tenerife. Y en el aspecto de esta fundación, yo creo que el otro día hablamos la fundación, el dinero lo pone la Caixa, ¿no? El dinero de, para la fundación no, viene de, de la Caixa. Está en la negociación. Va. Está en la negociación. Se pues llevó un patrimonio de pared. pues entonces yo soy de los que digo que esa fundación eh, tiene que intervenir el gobierno de Canarias y, eh, y, y se está intentando. Podemos no eh, marcha atrás. Se está intentando eh, simplificar las gestiones, pues eh, yo creo que más fundaciones y empresas. Eh, en el gobierno pues están sobrando este dinero tiene que ir al, al gobierno de Canarias o al cabildo de Tenerife y repartir con los ayuntamientos y, y este país ni necesita tantas fundaciones ni tantas machangaditas porque si vamos más fundaciones 15 tíos en la fundación más los empleados etcétera etcétera cuánto nos va a costar esto pues no es, son esa... fundaciones se lo funden pues, pues también no pero pues, A mí de Caja Canarias lo que yo recuerdo es que hasta hace nada Caja Canarias era como lo más. Caja Canarias no existe. No, no era, era, Canarias. hablo de pasado. Era. Sí. Y era como que si tú no estabas en Caja Canarias o estabas en otra entidad bancaria. Eras traidor a no, la, la traidor tierra. A la era, tierra. Llegó a identificarse tanto con el ser canario que era perturbador que el demás cómo es posible era mentira, recordemos no. y los empleados públicos de Canarias el, el gobierno autónomo trabajaba con cajas Canarias aquí con la insular no, en Gran Canaria no no, no, no después, nuestras no, nóminas sí ya no, luego las cambió ah, no, en después. principio nuestras nóminas sí que yo siempre empleada del gobierno autónomo ah. y luego las cambió más tarde pero casi todo estaba vinculado el, el plan de pensiones que dos años nada más ahí estaban en las cajas canarias era siempre un apoyo que veíamos positivo era un apoyo institucional que era positivo que no era nefasto pero nos creamos como una especie de boom Qué bueno, qué estupendo, qué maravilloso. Y éramos descubierto que era todo un fraude, que nos estaban timando querido. a todos los canarios y que estaba todo absolutamente manipulado, o al menos lo parece. Y al señor este Rodolfo, que no tengo el Rodolfo, conocimiento no, que tienes Rodolfo tú. Rodolfo está en otro lugar. Pero sí recuerdo actos a los que yo he asistido y en los que he estado, y que era no era semidios, pero un señor al que se le reverenciaba. Era más allá del respeto, era como Muy un señor. ¿Y ¿Eh? a quién te refieres? Al señor Rodolfo, que era no, una cosa Rodolfo, extraña, no, casi no, no, no. mítico. Tú no conoces. No, Rodolfo, no le conozco, era la espérate, actitud, no, pero, yo te pero es que ahora se cae Robert, el mito, Robert, ¿no? Rodolfo, Rodolfo estaba es escondido cierto. en la tercera planta. No, pero... Escúchame, ¿sí? bueno, lo que yo he vivido, vaya. No te enfades. No, pero, pero, pero no, pero es que la gente tiene que enterarse de eso. Rodolfo estaba... En, en no, la cúspide. En la tercera planta. No, no, pero no quería... Él trabajaba desde ahí para negocios propios, para Vinter, para Freolsen... Para llamar a un banco, si no te lo daba la caja el préstamo, iba a hacerle competencia y decirle que no te dieran el préstamo, para todas esas cosas. Eso era una operación. Y, y después para colocar, pues ahí está, la fortuna de Rodolfo. No se sacó el, el cuponazo el día padre de la madre. O sea, la fortuna de Rodolfo viene de trabajando para gente que. Yo iba a casa de un empresario y me lo veía ahí a primera hora de la mañana. Yo no digo que hiciera nada ilegal. Y entonces todo al otro. Que mientras le dejara. ...él hacer a Rodolfo lo que Rodolfo quería... ...Rodolfo le dejaba hacer lo que él quería... ...entonces ahí era... ...pues darle un crédito a un contable... ...de mil millones de pesetas... ...llamarte... ...estando en un crucero y decirle... ...le vas a hacer una entrevista a ese empresario... ...sé dulce con él... Eh, ...invertir en Teisol... ...300 millones de pesetas sin ninguna... digamos usted que miento señor Albelo... ...entonces era el ejecutor... ...y el dueño... Y el que decía, tú no me caes bien, no hay perras. ¿Y cómo hablara Primero, pregúntale al diario de aviso. Por un simple artículo, lo que le pasó. Lo manejaba todo, lo días Y después le caías bien. O el jefe del, que yo sé quién es, Ant Nito, le decía, darle el crédito a este, no lo apures. Ábrele la mano. Yo lo que quiero que investiguen. A los hijos de Oriol y Puyol, pero yo quiero que investiguen. Investiguen, no estoy culpándole a los hijos de Álvaro Arbelo. Yo quiero que los investiguen. Y quiero que alguien me explique lo de esa caja que pasó ahí, que yo sabía cómo funcionaba. Y yo fui un cagón, ¿por qué? Pues me dieron casi me, casi me echan de la isla. Me quitaron la novia, me querían quitar el coche, insultaron a mis hijos, me querían echar de aquí. Activan ahora juicios que estaban parados para joderme. No digo quién, no sé, porque no sé quién es. Y claro, te tienes que cagar, con perdón por los catológicos, porque el poder era tal, no se lo imaginan ustedes. Yo recuerdo, y esto a Dios pongo, y se va a enterar, de verdad, y esto no se entera. Sino... Yo recuerdo un carota que estaban 25 millones en rojo en su tarjeta, 25 millones de pesetas, ¿eh? 120 mil euros aproximadamente. 50. Y estábamos comiendo en el corte inglés y sube unos relojes. A él le gustaron dos que sumaban 12 mil euros. Y le dijo a un alto dirigente de la caja que había allí: ¿Cómo eso se puede probar? Llama el... ahí, llama ahí y, y dije que me activen la tarjeta. Y llamó y la tarjeta pasó. Así funcionaba la. Y por ejemplo, Ángel Llano, que tengo razón, Ángel Llano iba a coger los 500 euros o lo que le, y no subía. Pero como Ángel Llano es así, yo porque lo quiero mucho, Ángel. Lo que sí es verdad es que el gobierno de Canarias, tanto este como el anterior, primero apoyaron las fusiones y en segundo lugar le hicieron la. porque incluso fueron actos públicos y homenajes por el gran invento de la fusión. No, eso los pagaban ellos mismos. Bueno, no, no, pero había, estaban representantes del gobierno no, porque, porque yo tuve en claro, el acto. ¿Cómo que si sí, van, va. <laughs> Lo vi yo personalmente. Y, y mira, con la lengua, <laughs> bueno. limpiando el suelo. Entonces, por ejemplo, a mí sí me ha sorprendido. Yo no sé los datos de la, de la transformación. Creo que sí sería bueno que nos lo explicaran. No que se jugara al doble lenguaje que hace el señor consejero de Economía. Si él sí, ve. deja caer? Que no, hay un... no. Sí, él tiene la obligación. Decía, hay algo turbio, llevarlo al fiscal no, no, anticorrupción. Pero él no es más como... Pues si sí. no, el presidente del gobierno, que es responsable. Sí, no. Totalmente Ay, de acuerdo. No decían eh, que estaban luchando por una, la función con las palmas. Bueno, esto una. lo planteo. El segundo punto, hay algo que sí ha pasado desapercibido a los sindicatos. De momento. ¿Qué le ha ocurrido con todo ese personal que han obligado a trasladarse? Menorca, especialmente es a las Islas Baleares. Sí, ve, Casi usted, todos a Menorca. Ve usted cómo estoy Pero con un criterio hasta el 31 de junio, porque ha habido una doble negociación en el criterio del ERE, en cuyas indemnizaciones se ha llegado hasta duplicar. Eso nos ha dado información con Y deberíamos saberlo. Ya dije que lo iba a vender por capítulo. Deberíamos saberlo. ¿Por qué quiere que se lo cuente yo ahora? No, no, pero no, yo. No, si usted se lo usted da cuenta ahora. que yo también. Yo no voy mucho por la caja, pero de algo me trae. No, no, ni yo, ¿para qué? Porque si no tengo, si no tengo. No, yo araña lo tengo ahí ni. Me parece que cuente la tengo medio cerrada. Pero hay una cosa clara. ¿Cuánto vale el patrimonio que tenía la caja? Ahí está el kit de la caja. ¿Cuánto no? se transfiere A la ese patrimonio? Evidentemente, la caja es una entidad privada. Y la caja era una entidad qué privada. era un banco, ya. No es ni caja. Y la caja? No, no, no. Caja Canaria era una entidad privada, pero con un gran error político. En el año 95 tuvieron una obsesión por cambiar la ley de caja en esta comunidad. Y la cambiaron, deprisa y corriendo. Y entonces hicieron la intervención de la participación política. Yo no estoy de acuerdo con que se distribuya a los cabildos y a los municipios. No, no. No, la Mire usted. No, las no, no. no. Mire usted, si a, esa caja la estaba que mal, que se declare la situación y se pida responsabilidad. Pero es que lo que hay que recordar. Es Porque puede genesis. haber operaciones claro. de riesgo. Pero y hay, hay alguna información sobre operación de riesgo. Hay que recordar, oh, hay, hay que recordar la génesis de las cajas, es decir, por qué nacen las cajas. ¿Y cuál es la función social que pues están haciendo esas de cajas? De eran cajas de ahorros montes de y montes de piedad. Es decir, o sea, son, como fondos, de son fondos de depósito de ahorros de entidades <laughs> sin ánimo no de lucro. lucro. Es decir, estamos hablando de entidades que todos sus beneficios los invierten en obra social. Es una ah, diferencia... Ah, ah, no, esto era así, ¿eh? Era esto era así. Esto era así. Ahora estamos hablando ahora de que se han convertido a través de la intervención fundamentalmente de las comunidades autónomas, que en sus sectores han ido uniendo cajas, ¿eh? fusionando cajas, yo creo, y esta es una opinión muy personal mía, ¿eh? con el con el, la intención de conformar los bancos de España autonómicos. De no, entidad... no llegaban a eso. Pero con, antes pero que con se me esa olvide, intención Roberto, final. Antes que se me olvide, todo esto se logró gracias a un socialista, al señor Ordóñez. Bien. Director del Banco de España. pero Pero también hay que recordarlo. Es que la intervención política Pero en estuvo esas cajas... patrocinado por un consejero del Partido Popular, hoy ministro. En el caso de Canarias. Seguindo. Bien. Pero la, la intervención, oh. la intervención política. No, en hay esas más cajas, ministros ¿no? canarios. ¿no? Ah, no, no, sorry. Canarios. Les le, le, le voy a hablar, espera, antes de que me olvide para que la gente se quede. Les voy a hablar de las orillas que montaba un ministro Canario en La Palma. Que alguno mm. tuvo que salir por una ventana vestido de romano a través de la plata de arena porque le querían dar por la popilla. Esto continúa. A lo que voy. La intervención política ¿Qué? en esas cajas determina eh, su, su, cambio, su cambio de objetivo. Es decir, ya dejan de ser entidades con ánimo de lucros, empiezan a ser entidades financieras y surge la necesidad <coughs> de crear fundaciones. Pero no nos engañemos, las fundaciones son entidades que lo que están buscando son beneficios fiscales. No están buscando exclusivamente la, la, la obra social, sino a través de la obra pero social que era, y pero seguir que era en el cívica, porque claro, manejan mucho. Pero es que era Banca es que, Cívica. Es que la, diferencia, la diferencia, el contraste entre las dos situaciones claro. es obvio, ¿eh? Pero cómo operaba Banca la Cívica. La golfería tal Dios. La Banca Cívica llegó a utilizar. Llegó a utilizar a cliente unos días antes adjudicándole una serie de, de ¿cómo se llaman? De, de acciones que automáticamente entraron y salieron para demostrar que tenían forma de poder ser vendida la caja. O sea, eso fue un disparate. Alá. Se utilizaron hasta clientes nombres de personas no dentro de esto bueno. a la caja de la caja de a a a a a la y además y ahora que estoy en uso de la palabra que, que sí, sí, sí me toca sí, sí. Hay, hay una cosa que tengo que decirle al presidente del gobierno de españa que no tiene que cambiar ninguna ley ni una matarnos sola. de ninguna forma si sí, hay es que esta mañana el paro ahora esto mañana qué. miren en tres días desaparecemos todos no hace falta que usted cambie la ley. Lo tenía hoy en el guión cuando oigo. Dice, no, la esperanza de vida en Europa. No, 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 España, no, no, va, va para atrás. Nada, tío. No. Una inyección y hipartiso. No, 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 Una, no. Sino... Llegado a los 71, Uf. ya lo que le falta por hacernos. Cuatro pesetas más al Pedro J de turno y se acaba esto. Ya lo que le falta. Yo ahora tengo que ir yo que he cotizado 34 años al máximo nivel. Que me pueden mamar la mitad de la pensión. Pero si eso no es de usted, que es mío. No, ratero. no, no, no. Ya es de ellos. De no, ella. bueno, pues es una. Ya rateros. es de ellos. Me ratero roba. sí. A Le me doy la mano. Bueno, pues me lo doy. Coincido. Roba. Y otra cosa. Y no porque casten rata. No, no. A, no, no, porque a, se llevan a, a el a dinero. rata. <laughs> Vamos la a aclararlo. La vergüenza en este país ha llegado a tal nivel. Lo de la casa seguimos. ¿sí? Tranquilo. No te queda nada. Albero. Bueno, lo mismo me queda poquito a mí. Albarín. Porque hay algunos de los que no me fío. Digo, no, no, que me echen el trabajo, sino peor, que me pueda dar una subida de azúcar. Esa no, la sabe ustedes, cuidado, de no saben ustedes los personajes de los que estamos hablando. No saben ustedes. Por cierto, lo de los jueces, cobrando en dinero B, confirmado. Hoy le voy a contar otra de médicos también en el hospital y la residencia de la Candelaria mientras. En fin, voy. Un país con un 27 y pico de paro, los que hemos leído poco, los libros que nos dejó la Ballena Alegre y la enciclopedia. Un país donde el de los brotes verde mentía, pero este ya lo cogió también, Por pues esto están viendo salida de. se acabaron los impuestos, ya vamos a crecer. El paro, como mínimo. En España se va a poner con 7 millones y medio de parados. Y a mí usted me parece un gilicuca. Porque quiero, por lo menos, que tenga la decencia de decir la verdad. Y no mandar a Guindo y al otro que parece el muñeco este, el diablo. Muñeco diabólico. Muñeco diabólico. Que, pa eso lo, diabólico. Pa eso que parece el que se dice, ustedes están arruinando a España. ¿Qué coño estamos arruinando a España nadie? Por lo menos tengan la decencia, a cambio de los otros, que eran más simpáticos por lo menos. Pero mienten igual. No hay ley de dependencia, lo decíamos aquí no, 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 no. una banda de inútiles. Pero ¿cómo va? Terciana Mato no sabe lo que es de paradrapo, coño. Y la ministra de Trabajo no ha trabajado nunca. Viva la madre que me parió, pero ¿qué pero qué tomadura de pelo es esta. Óigame, no, no. óigame. ya está, Oiga ya está. No me, no me dejan no, hablar. Es eh, eh, no, eh, ministra de Desempleo. No, la ministra de Trabajo tiene un programa electoral de creación de empleo <laughs> dirigiéndose a la Virgen. Pues se lo perdió. <laughs> a la Virgen. Hacia ah, sí, la Virgen de Brocío, <laughs> Ella no se recuerda vez, mucho. De. Ella se diría a la, a la Virgen. Yo lo que Brocío, digo es una sí, cosa. Y esto es en serio, dices? Un lote, un lote. Estamos en un estado de formación democrática. En sede parlamentaria lo digo. De formación democrática, sí. De, lo que de, te estoy diciendo de formación, deformado como yo que estoy deformado pero el ¿eh? señor presidente del gobierno tenía que haber salido hoy a ¿Cómo? explicarle al país la pandemia que tiene del paro porque esto sí, no es un elemento pandemia. puntual, esto es una pandemia 6 tí... millones de personas paradas él tenía que salir, y no puede salir el portavoz Parlamentarios de del Partido la Popular. La mitad no reciben absolutamente no, nada. nada. ¿No? Pero yo dice sí, hoy, ¿Eh? tenía que haber salido ya hace muchos meses. No, pero ha salido. Y hoy también. No, hoy hoy, datos, no, hoy ya es, es gravísimo. Ya van diciendo. Hoy de, es gravísimo. No puede sangría? decirme a mí, el, el portavoz del Partido Popular, por favor, que los datos negros no les oculten el crecimiento macroeconómico. Frase típica. Mentira. Y yo te digo, dígale usted eso. A la señora de las abiertas en Nicó con cuatro chicos que darle que comer. Esta noche no cenas porque los datos macroeconómicos no han dado por el bocadillo. Dejen de tomarnos el pelo. Usted de ustedes están provocando las manifestaciones. Eso no se puede permitir. No se puede estar violentando a la gente. Ustedes no quieren tomar en serio lo que, lo que están montando. Porque vamos a ver. Por otro lado nos dicen los alemanes, porque como son alumnos de los alemanes, son kartoffeln, son esclavos, son germanófilos, mañana vendrán sí. y te cerrarán. Porque lo ha dicho el señor ministro de Economía, que me llama usted a mí ocioso. Yo soy español, amigo. Bueno. Y eh, usted a mí no me llama ocioso. Déjame, no déjame decir una cosa que se creen que español. es mentira, pero es rigurosamente cierto lo que voy a decir. El otro día, un bueno. hermanófilo como... Sé que España, ellos no entendían los españoles, por ejemplo, que nos cambiáramos calzoncillos a diario, ¿lo oyeron? Sí. Porque si estamos limpios, el calzoncillo, mire, es hediondo. Este es un hediondo. Porque suda, si no es un hediondo aquí en Canarias, que no te baña. ¿Cómo me vas a decir que no me cambie? ¿Y que voy oliendo a cangrejilla por la calle o qué? Ya. Que no me cambie el calzoncillo, pero es que un calzoncillo usted no sabe que se va al baño. Y por mucho video y mucho papel higiénico, siempre puedo quedar algo. O cuando hace pipí le queda dos gotas. Eso. ¿Pero usted cree que podemos tomar en serio? Y el otro al lado de él riéndole la grasa. Que no nos cambiemos de calzoncillo Todos los días. A no ser que compre una lavadora alemana. Que entonces sí. Tiene descuento. No, claro. yo lo que tengo que decir... Mira, eso es un hedionda, Se lo digo en es que canario. Es un geriondo, El que no se cambia calzoncillo todos los días. Jorge, la agresividad con que este gobierno está tratando a todos los españoles. El desprecio absoluto con que nos está tratando a todos. La humillación a que nos está sometiendo a todos los españoles, excepto a esa cúpula que están gobernando, es tan imponente que la notamos cuando vemos los datos y dimos son reales, son seis millones y pico de parados. ¿Cuántos millones de habitantes tiene este país? ¿Cuántos están en edad escolar? ¿Cuántos están jubilados? ¿Y cuántos estamos trabajando? Sí, esa, la, de, la pirámide es 53% Por ciento, juvenil. Ju, paro juvenil. Pero es que en el total de esos parados yo, hay casi el 57% sí. que no está percibiendo prestación prestaciones. Sí. Sí. Portugal está como está, con un, con un índice de paro del 18%. Y nosotros estamos... Nosotros al parece aquí que todos nos sobran las perras no nos movemos los ricos son más ricos aquí ¿eh? no, no nos cada día más ricos pero date nos cuenta nos dedicamos tranquilamente los negocios que funcionan y que en este momento están prosperando son los negocios de lujo automóviles de lujo, no, marcas de lujo y no, nivel de lujo. El, el, el Puyol, es que no bueno, le has pero, entendido. Espera, no le has entendido. No le habéis entendido a Juan. No, que lo he entendido está, perfectamente. Están están ingresa, callados, se, está quieta está quieta. Escucha, sociedad, pero por eso te digo. Dios. No, quieta para. Por eso la agresión. No puede, al es que no Senado puede estar es la poca, sociedad pero quieta para. Agresión es poca. No puede estar quieta Lo que a mí los que están allí dentro me están agrediendo. Es que de verdad es democracia, no es democracia. Estará bien, estará mal. Si a mí me están quitando mis no sueños, del... Pero... me están quitando Dora, todo. Dora. Yo me tengo que defender. Dora, yo, el Partido Socialista tiene igual la culpa. Dora. Pero yo no estoy hablando como Partido Socialista. Como Partido este Socialista. Este Socialista. Estoy yo ahora sí te dirijo a ti como militante del Partido Socialista. Soy militante aquí. del socialismo y te voy a decir una cosa. Dora. Tiene la culpa porque el Partido Socialista, con la situación social que hay, tenía que no participar en las actuaciones del Congreso. Que tenía Eso, que de Marcharse al, del Congreso. Y luego se marcha del Congreso. Las Y que lo no, hagan. No, la verdad solo, que para lo que están haciendo y que, están que lo, hagan minoría, lo hicieron en Radio Televisión Española es y no pasó nada. Pero no, para eso me voy. Yo he dado pues como, Me parece muy bien. No, es que yo razón tiene. Igual deberían de irse y después decir: mira, están cobrando y no trabajan. Siempre no. nos quejaremos de algo. No, no cobren, no, no cobren. No cobre ah, Pues esa idea diputado. me gusta, fíjate, esa idea me gusta. La, lo que tengo yo claro. Yo es, no gestiono al gobierno, no cobro. Pero vamos a ver: 27 y casi el 28% de parados. ¿Eso sabes cuántos miles y miles de personas es que no, que están sí. en la progresa más absoluta? Que los maratones de Navidad serán para nosotros, por nosotros y para los españoles. Y los que estamos todavía cobrando y con sí, trabajo. Yo empecé a trabajar en, a en el año pelas? 64. Claro que me ha una ¿verdad? tomadura de pelo. Porque que me me pel... 40 años para el 100% de la pensión. Mientras otros inútiles están 8 años heridos. Parientes y conocidos. Parientes y conocidos, los esquelas, los metes allí ocho años. Y ya tienen tiene el 100% por de la pensión. Y yo, como un cabrón, sí, porque tiene uno de ser mal hablado. 34 años cotizando. Un momento mejor en la vida, peores, pero pagando mi impuesto. Y ahora me dice, ¡eh! ¡eh! ¡que voy a vivir mucho! No, a, a mí no me, me van a pagar. Pero... No, mándame una inyección. Pero ¿quién co cagan? ¿Pero qué cagan? ¡Oro! Ocho años, ¿por qué ya tienes tú una paga? Y yo que he trabajado como un burro, Nada. me mandan más años. Me quitan dinero y encima me la pueden llevar a la mitad. Ya Jorge, está bien, hombre. coño. Pero Jorge y, si esto es democracia, que se la metan por culo. ¿De verdad? Jorge, y las pymes. De verdad. A las la pymes las Las están hundiendo, están yendo al paro, están cerrando. Pero es, es culpa de ustedes. El, el mal empezó con ustedes que no lo quisieron reconocer, que sí. yo te pongo... Brotes Verdes, pero esto es tan pero, mentiroso como usted dijo. Pero Iguales. no nos quedemos en la anécdota, vamos a no, ver. No, es una anécdota. Los brotes no, verdes fue una anécdota. metedura de pata de José Luis Rodríguez Zapatero que, que se le fue la cabeza y yo no sé por qué dijo, Bien, se me Zapatero, Bien, eh. pero lo que no, está no, claro que en la no, peor no, época fui. del PSOE, en la peor época de las peores épocas del PSOE. No había este nivel de paro. En la peor no de las peores este épocas del sol, de no nos habían quitado a todos nosotros. Y yo me pregunto, todos no, 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 estos recortes, no, no, no. ¿a dónde va este dinero? Hablín, yo el, quisiera que saber y me que es me eso, dijera, que? Me recortamos no, en no, ya pensiones, ya eso, en sanidad, en educación, recortamos en todo. ¿A dónde va el dinero? Pero no le puedes pero recordar a la gente que, que coma. coma. No, no, vamos a ver, Ahora, toca, vamos toca, a ver. Me toca. No, desde no, ver. Me toca porque de aquí no me voy a levantar un día. Vamos sí, a ver. Primero, aclarar una a la cosa. La van, Cecilia, van, a van, los brotes verdes fue Doña Elena Zargado. Y Zapatero le siguió. Pero fue Doña Elena Zargado quien lo dijo. Y a cada. A cada a A entregarle su cosa. Por otro lado, voy a recordar algo que a veces pasa desapercibido. En cinco años el gobierno de Canarias, su presupuesto ha bajado el 60% y 1%. Por ciento. Solamente vive con el 39%. Si antes estábamos mal porque nos quejábamos, que nos faltaba, que no podíamos llegar a la ley de dependencia, ¿cómo podemos vivir hoy? Y ahora me callo un momento porque sé que, Jorge, eh, que Roberto tenía la palabra y, y fui eh, no, a no, no la tenía patada, palabra la palabra la, doy, de, yo, la doy, doy yo de momento quitando no, no no tenía la palabra pero sí me gustaría decir una cosa que yo que estoy estoy de acuerdo con las tesis de Don Juan que eh, yo creo que ha hecho una exposición muy clara pero efectivamente la culpa de todo esto que la tienen todos los partidos todos por igual, eh, eh, a la eh, la tienen... Y todos los que van a votar como borrego. Pero el problema y la verdadera culpa de todo lo que está pasando la tiene el pueblo español, ah, que no. ha consentido y que seguirá consintiendo. Primero, porque en las, la situación que estamos viviendo. Eh, que dicen que hay unos brotes verdes ahora, emulando un poco a lo que decía Zapatero. conmigo ¿Sí en, en el plano macroeconómico. En el sí, sí, Madrid, Barcelona, sí, el sí, gobierno. Pero bueno, porque el gobierno está eh, diciendo ahora que hay brotes verdes en el plano macroeconómico. Oiga, eh, yo no sé si ustedes hablan para tontos o se creen que realmente somos tontos. Y a mí, bueno, pues no, pueden considerarme que lo que quieran, cree. pero no me llamen tonto. Eh, en el plano macroeconómico lo que están ustedes haciendo es que si estamos mejorando en ese, estamos entregando en una, <laughs> en una sociedad globalizada, estamos entregando nuestra economía a economías foráneas claramente que están bastante más fuertes que nosotros y están emergentes. donde iba el dinero alemania. El claro, ¿no? y a otros, a y a otros, no nos olvidemos que China está comprando deuda norteamericana y se está haciendo con la economía norteamericana. Y veremos a ver lo que sale de todo eso. Y, y nosotros hemos ahora? comprado todos los activos, todos los activos tóxicos de la economía norteamericana, que lo hemos comprado nosotros. Es decir, que en el plano macroeconómico dejémonos en paz de ver brotes verdes y vayamos a lo que interesa. Y lo que interesa es que ha habido un gobierno que muy probablemente hubiera tenido que tomar estas medidas. Yo no lo niego. Pero lo ha hecho todas de golpe, es decir, le ha metido al ciudadano de golpe y porrazo todo. ¿Y a ellos que le han metido todo? La y, y las, ellos las medidas, metido? las medidas que tenían que haberse aplicado ellos, como es bajarse los sueldos, eh, quitar los gastos fijos, en fin, una serie de cosas. Esos privilegios, Esos no día, se lo han quitado eh, y claro, siguen manteniendo sus privilegios. Coches, y claro, cuando decía el otro día Don Pedro que yo le doy toda la razón del mundo, pero la tiene. Oiga, es que hay que crear riqueza, pero ¿cómo creamos riqueza si no hay. Primero, no hay demanda, porque la gente no tiene dinero para demandar productos y servicios, bienes y servicios. No puedo comprar bienes y servicios. ¿Qué es lo que pasa con las pequeñas y medianas empresas? Que se hunden. Y si se hunden las pequeñas y medianas empresas, ¿qué es lo que está ocurriendo? Que más gente al paro. Y desaparece pero es que es, la clase media. Claro, ¿no? y la, pero es que rico, usted marico. ha subido, fíjese, ha subido los impuestos, ha subido las tasas, ha subido... Eh, bueno, pues todo, todo. lo ha habido y por haber, no, no, y todo eso está repercutiendo en el ciudadano, en el ciudadano que no tiene dinero y que se está yendo al paro y que trae hoy el, los, los precios de las gasolinas. El 50% del precio de las gasolinas son impuestos bueno, y van a subir, ya lo decía y van a subir. Y te encuentras con ayuntamientos que se están dedicando a contratar detectives privados para vigilar a sus vigilantes, a, a los policías locales. Y te empiezas con estas cosas. Y todo va cargado, 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 cargado al ciudadano. ¿Qué coño quieren? Perdón. No, no, no. ¿Qué sí. coño quieren? Yo pido disculpas por lo de antes, pero que está uno hasta aquí. Es que te levantas, don Pedro. Eh, yo, que, yo, desde luego, yo no ni me acordaba de que hoy era el día que iban a, la, a dar las cifras de paro, pero cuando yo vi esa cifra la verdad que el cuerpo se me quedó me quedé muy mal lo dije el otro día en el programa cuando se preguntó una frase y yo preocupado claro que estoy preocupado y muy preocupado ayer yo vi al señor secretario de organización del Partido Popular aquí en Canarias hacía Antonio y se lo dije claro como ustedes no hablen y expliquen lo tienen muy claro para mí este gobierno no sé si lo estará haciendo bien o estará haciendo mal yo no llego a tanto yo estudié en la escuela de comercio pero no llegué más arriba pero hay una cosa muy clara y ya soy si lo digo claro yo creo que no sé qué compañero lo dijo, pero hoy tenía que haber salido el presidente del gobierno y explicar al pueblo español y decirle, señores, no solamente esto, sino todo lo que viene, pero explicándolo. A la gente si se le explica, a lo mejor lo entiende, a lo mejor lo entiende. Y claro, que protesto, claro, yo soy, yo tengo hijos, yo tengo un futuro que, que para mis hijos detrás que tengo que velar por ellos y sí yo una manifestación claro manifestación como se antes se va a manifestar por lo que hay que manifestarse pero sin amenazas sin coacciones y nada en Madrid sí. se hicieron grandes manifestaciones y no actuaba la policía nada más que para proteger las manifestaciones a estas son el tipo de manifestaciones que yo diría y si el gobierno no se espabila amigo lo siento cada vez van teniendo más enemigos y lo digo así claro yo me gustaría poner una cosa antes de mí, o, sea, o yo soy tonto a mí me llevan engañando años diciendo que si la prima de riesgo superaba los 300 puntos básicos era la catástrofe. No, 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 no. <coughs> Llegamos a 700, si no me equivoco. El bono español llegó a estar al 10, a, a, cerca del 10 al el 7 o por ahí. Si, si pasaba del 5 o 6 ya era catastrófico. Ahora resulta que estamos en la prima de riesgo del 300 y es el paraíso terrenal. Por lo tanto, alguien nos ha engañado. Yo pido disculpas por mis exabrutis. Pero cuando uno llega a una edad, y tienes hijos que le tienes que echar una mano y bueno, y, y, y crees que te has merecido una vida digna, una vida digna, como dije yo siempre aquí, a mí me gustaría que me conocieran y perdone que hable de mí, yo soy más solidario que el diablo. Yo soy más solidario tanto como el que más. Coño, coges tu nómina y el pum. Pum, pum. Vas a comprar, pum, pum. En impuestos directos, pum. El negocio, a ver, el negocio de la, de, de la energía. Ya está bien, hombre. Y otro, espera Y es pum, pum, pum. Los bancos, pum. que ya no están ni en banco. Bueno, está en la bolsa, pero de la, la superó y astel fíjense ustedes. Pum. Rodrigo Ratos, alto de billetes, Lo de las preferentes, nadie coge la cárcel. Una casa real con un monarca, el matalefante, el querindongo, que le tenemos que pagar las queridas, las cacerías, las pillerías de sus hijas, la, los, los viajes de su mujer a Londres a comprar un jarro. A él le tenemos que pagar todo y más. Al dierno ya no te cuento. No, la, la infanta no sabía nada. Y una leche, hombre. Y yo no sé cómo no entra la policía por ahí. Que yo creo que es lo que necesita este país y se lo lleva. No, Televisión Española nos dedica tres horas el otro día a Isabel Pantoja y dos horas ayer a Ortega Cano Váyanse ustedes a paragar hombre. No mandarlos a otros Dios, sitios que esté Después que llega vida... y te ponen las gracias de los ministros. Las gracietas. Y los ministros, como este que vino, el alemán que dice: no, no, cambiemos a calzoncillo por dar agua. Váyanse ustedes. Es que tanto a la mentira. No, esto se va a recuperar. Esto no se recupera ni de. hasta que le dé la gana a los alemanes. O oh, a los españoles. Hoy somos judíos. El cuarto de pagar Hoy somos judíos en gueto. Judíos en gueto. Y llámeme como quiera. Vamos a darle de comer. Le, te dan de comer. Vamos a quitarle la comida. Ante un gobierno pasivo que mintió. Cuando lleguemos nosotros hay confianza. Eso no lo dije yo, señor Raúl. Eso lo dieron ustedes. Ante una ministra que es la mujer de uno que está pringado, la es mujer. De... Ana Mato, Ana Mato no puede estar en el gobierno, hombre. No puede estar. No, no puede estar. Y más llevando la sanidad. ¿Qué más? ¿Qué quiere? Y ya cuando oigo, no es que vivimos mucho, por pues nada. Tranquilo. Lo que se gastó Trinidad Jiménez en las vacunas, aquellas si están por ahí, las caducan, nos las largan cuando nos pongamos mal, y nos mandan <laughs> para la Malvinas. No las pusieron. No, no, pues estarán ahí, están sí, claro, echadas a perderte, vas no las, y te mandan... Es que, que ya no las hemos... pusieron. ¿Cuándo? ¿Qué le hemos hecho, hombre? No, de verdad. Pónganse ustedes en el caso mío. Yo vivo solo con mi perro. Pero claro, tengo un nivel de vida por lo que he cotizado y he pagado. Si a mí de buenas a primeras me quitan todo lo que es mío, porque ese dinero es mío. Y me da usted la mitad, ¿qué hago? Mato al perro y me lo como, me voy a dormir. Mientras puedo ver, por ejemplo, y si no te cabré, Dora, a Patricia Hernández, que trabajó ocho horas rellenando mermelada con una paga permanente, de por vida. ¿No tengo derecho a cabrearme? No, pero sí a exigir que, que derroguen esa ley si es tan fácil y, como y, y eso más. que derroguen esa ley que si yo he luchado aquí no vayan a votar que esto es todo igual pero quién la va a derogar los que la han los, los, no, los, los, los afectados. afectados por ella esa ley esa no ley, ley salió esa ley salió como consecuencia de otra leche. cosa no. porque la derroguen Derroganle. O sea, desde aquí estamos pidiéndolo mira yo Mamá, te digo ver, una cosa que no la quieren derogar de acuerdo claro que no hecho... les doy otra solución hombre abroguen la norma no la apliquen mientras hay crisis sí, sí, ya está, ya está. Vale. Espera que se... pues una... de... Pero derroquenla. mira, Cecilio, yo tengo una cosa clara. Está. Aquí todos no somos culpables. Y Un no lo Quien está ejecutando las políticas actuales y nos está llevando a donde nos está llevando, tiene nombres y apellidos. Y... En esta democracia ha sido un partido que ha ganado por mayoría, no tiene que negociar con nadie, y no tiene que hablar con nadie, ni llegar a acuerdos con ningún partido, ninguna ideología. Por lo tanto, quien está ejecutando las políticas actuales es un gobierno, es el gobierno del PP y él es el responsable, indistintamente de lo que haya heredado. Porque si usted se presentó para gobernar es porque sabía lo que le tenía encima y la que le cae. Y no se meta tú en una casa que está en ruina y no es capaz de levantarla, se queda por fuera y ya está, que nadie le obliga, se ha presentado porque ha querido. En ejercicio de responsabilidad, democracia, bla, bla. Bien, usted es el culpable absoluto y ya ahora, está y se acabó y ahora, todos no una, somos igual y solo... el pueblo español Roberto te digo una cosa el pueblo español no es un pueblo deja. demasiado tranquilo es realmente yo tranquilo soy, yo soy marroquí porque te digo una cosa no, el pueblo español. es tranquilo no nos manifestamos no nos quedamos no, no protestamos y por una anécdota que ocurre en Madrid de que uno tiró la botella Montamos un ciscocio. Ya, no, ya, miles no, ya, no, y miles no, ahora, de españoles se han manifestado no, y no ha ocurrido nada. Eh, Hagamos la noticia real. La noticia es que hay un montón de gente descontenta. Yo, no que mira, uno tiró la botella. Solamente una mira, cosa. Mira, Llevamos mira. tres días, llevaba el gobierno tres días tranquilo. Mm. La Copedal estaba en China. Mira. Yo lo eh, único breve, que brevemente. quisiera, sí. ¿Y que no, hacía no, la breve, la la Yo lo único que quisiera brevemente es que el señor está? Rajoy se hiciera una foto igual que la que se hizo en el 2010 en una, con una lista de parados diciendo, cuando yo gobierne, sí, no habrá esto. Está ahí, está ahí. Saquemos la foto. Está ahí. Sí, está en ¿Cómo, los, eh, ¿cómo está lo explica ustedes hoy? Las Bien. Yo quiero decir una cosa que Pedro siempre estaba bastante de acuerdo conmigo y éramos tildados de todo. El alcalde de Valladolid dijo, los morritos de la Pajín formaron un pollo. No digo, en las gilipollas que están entre este país, ¿no? Entonces, pues mira, en la intimidad uno puede hacer lo que le dé la gana. Y lo olvido ombligo, esta, está, lo olvido ombligo. Un día le mandó una foto a un supuesto noviete que tenía largándole los arces al, al marido, pues masturbándose. Y, uh, que si era el alcalde, que si no sé qué, machistas de mierda, eso es atentar contra la mujer. ¿Quién está comiendo chicle? Pues llega esta, aparece en televisión, por pollo, pierde el juicio, aparece en televisión. Un momento, un momento, un momento que hay que ver el directo. Vamos a ver, ¿eh? ¿Sí? ¿Sí? Estoy en, estoy en directo en la tele, caballero. Pongo usted el canal 4, venga. De nada ¿Era del ¿Eh? Ministerio del Interior? Sí, el Ministerio del Interior. <laughs> pues formaron un pollo todo el mundo, las mujeres, esto es un atentado. Pues esta se despelota el otro día. Intervi el interview. Intervío. A sacar pasta, dejando colgada a todos los colectivos que la defendieron, y todo el raya que es el barato. Que entramos en un país de gilipollas y decimos, mapa, va a ser mapa, a mí me da igual todo el mundo y todos los seres humanos somos iguales. Y el, el marido tiene más cuernos que un saco caracoles, ¿qué quiere que te diga? Ahora, el carpintero los aguanta, pues se los quitará. Adelante, que a este le voy a dar un susto allá. Mire, estoy en mi trabajo y como me siga molestando lo denuncio, ¿de acuerdo? Ya está, ya se le quitó la bobería. Este es este país. Ah, y ahora mientras el de los calzoncillos no le pasa nada. Vamos a publicidad, hombre. Lo esperamos con una segunda parte cargadita, otro episodio de Álvaro Albelo, Iron Man. Y un episodio de la residencia. ¿Ve cómo hay que ser un hijo de tal en el programa? Me está viendo. Me molesta hasta que le dije, como siga llamándome lo denuncio. Se acabaron las denas ya llamadas. No se puede ser bueno. Con... Y Tenerife, adelante que estamos en el playo ya. ¿Eh? Y hay que ir al estadio y subir a la segunda. Y ustedes a los canarios me lo dejan a mí yo a la Bolsa humera. <laughs> A quién se lo hizo usted? ¿Quién se... sabe lo que fue? Manolo, el de los delfines, me largó una salchicha alemana con cuatro ceros. Dije, Manolo, de me dio una menor con rompe. Le mandé el Sajumerio, que es con la virgen? de de incienso. No, yo no tengo más ganas. Está bien, coño. Es que son todos engaños. Después, díganme ustedes ¿eh? lo, 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 lo que se permite en la tele. Es que antes era el, 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 opio, el, el, el fútbol, era el opio del pueblo. Venga, se acostar ya con la pantalla. Al talego. Horta acá, no, qué coño. No, para era... pa, pa, pa mí todas las pruebas son válidas. ¿Cómo te tranquen? Al talego. A todos torrateras a los puyol. Coño, si hubiera, tú te imaginas que hubieran gestionado Cataluña como la empresa de ellos. Tremendo oportunón. el dangarín, ¿cómo puede este estar con buena espalda que pago yo? Y la otra, la que se pone cara tonta, la hija la, 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 la no, mujer no. que no sabía nada. Y después paren como las conejas, coño. A mantener más. Volvemos enseguida después de la pausa policeta. Para que quede la raza. ¿Qué? Este domingo a las 12, Club Deportivo Tenerife fue en la brada. El equipo sigue líder y estamos más cerca del objetivo final. Consigue el pack especial de tres partidos que incluye los dos próximos encuentros en casa y el primero de playoff a la venta en las tiendas Soy del Tete o el sábado y el domingo en Taquilla. Llega la recta final del campeonato y estamos cada vez más cerca. Síguenos en Facebook y Twitter, como no te voy a querer. Club Deportivo Tenerife.